Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Ahí les dejé una parte del video donde grabé, pero lo grabé así, cámara rápida. No habló nadie, sino que como yo estaba haciéndolo solito, pues por eso fue que grabé así. Miren ustedes, bueno, cambiamos ya la decoración de Feliz Día de la Madre por el altar que toca ahorita. Pues ahorita andaba mi mamá y Sandra Urbin, pues los demás andaban comprando las flores para ponerlas. Esas van a ir dos allá, mira, de esas. No, ahí pónganlas de una vez ustedes. Esas hasta abajo. Mira, pues las grandes van a ir hasta abajo. Pero sí, y las pequeñas. Las pequeñas van a ir un poquitito más para el centro para que se miren. Ahí, ahí. Mucho, mamá. Voy a traer agua Ahí. para echarle ahí, ¿no? Igual la otra va a ir en la otra esquina. Solo hay que sacar un poquito esa corriente. Desconecta eso. Sí, porque como también van a ir las veladoras. Y eso es lo que le va a dar el toque también. Sí, eso es lo que le va a dar. Las veladoras y pues, como les digo, pues estaba haciéndolo y así fue como me quedó. Y así se avanzó tiempo. Fíjate que vos te quedaste arreglando aquí y nosotros fuimos a traer las Si te hubieras ido con nosotros. flores. Ah, ahorita viniera. Para comenzar a componer. Ahora eso no sé dónde se va a colocar. Mejor sería por allá por la ventana, mira, a la par. ¿Qué? Pero ahí le quita la vista. Sí, por ahí, porque si no le quita la vista, siento yo a cómo se llama él, al altar. Como yo no sabía, no puse nada, pero igual mejor ponerla a un lado. Urbín, anda ya bien, más alto. Sí, lo que pasa que como te digo que le quita ya la vista a la cortina, mira ahí se arremanga la cortina y bien hubiera sido bueno hasta arriba, pero como no sabía que iban a traer ¿cómo se llama? Ah, ya, de qué tiempos. Solo trabala allá, mira arriba. En el segundo de aquí para allá. En el ganchito, solo trabala ahí. Que no se vaya a resbalar. Ay, que se quede. Ya ahorita solo faltan las veladoras y faltan las fotos también. Bueno, la foto. Miren ustedes que ahorita para esta temporada, como es temporada del Día de la Madre, las flores se ponen bien caras ustedes. Háganse para este lado, miren, para que se mira más claro aquí. Ahí. Se ponen muy caras. Los arreglos, un arreglito de flores está muy caro ahorita. Y pues, solo se compraron estos. Y estos mismos son los que se van a llevar para el cementerio. Faltan las veladoras también. Sí, las Sandra hasta la nariz carga pintado de. Pero porque, sí, yo también me manché hasta la blusa también, mira. Sí. Santi, hazte para acá. Santi, quítate de allí porque no se mira. Bueno, les voy a tomar una foto entonces. Como les digo, hoy cambiamos, pues, hoy cambié la decoración. Sí, estas son esas yo las puse ahí nomás por ponerlas, pues, porque esas se quedan aquí. Sí, Y para darle otra pues, vista. Ahora las que se exacto. llevan al cementerio. También de estas hemos llevado, pero lo que pasa es que Se las también las han llevan. quitado. Las han quitado solo por quererlas quitar, déjalas tiradas. Entonces mejor vamos a estar Vamos ideando a llevar solo natural. a ver si le buscamos un puesto a la corona, porque como ya pusimos todo eso para haberla puesto en medio. Hasta allá arriba, Pero si se pero la hice, mira bonito también.
Vamos a ver, si no, porque de todo modo mañana hay que bajarla y hay que llevarla ya para el cementerio. Puede quedarse por ahí. Así es que entonces... Sí, ahí déjalos, es que todavía me falta que ponerle ahí la, ¿cómo se llama? La capita, porque como se ensució, se me cayó y la lavé mejor. ¿La capita de cuál? De la imagen. ¿Y por qué no dejas así para así se mira más bonito? No me gusta, se mira muy sequito. ¿Blanco? Es blanco el otro también. Ah, también. Bueno, pero con este sol tan fuerte que está. Sí, sí, la, mira, la cortina de esa de atrás estaba bien empolvada también, pero como ¿cómo se llama? Se lavó y todavía estaba algo húmeda cuando yo la puse. Ajá, ahorita ya está bien seca. Y miren ustedes el chorizo de globos que quedaron ahí. Eso ya lo que se lo voy a regalar a los niños. Ajá, de ayer para hoy. Bueno, entonces aquí voy a dejar este video. Esto fue lo que hicimos. No sé si les voy a grabar más tarde, no estoy seguro. Y pero vamos a ver qué pasa. Allá en el cementerio. Así es. Bueno, entonces. También para que ustedes pues se den cuenta, ¿verdad? Cómo va a quedar el panteón de él también, ya adornadito. Así es. Ahora, hoy sí está más despejado. Se mira despejado, pero saber. En un ratito se viene la. Ayer, bueno, ayer sí, desde muy temprano estaba bien nublado. Pero como ahora dije, y solo con que no se vaya la luz, de todos modos, pues ahí está nuestro motor que nos puede servir. Y para ocasiones así, a ese pollo tan curioso. Sí. Ah, pues sí, sí, no hay problema si se va la luz. Porque como ahí tenemos el motor, porque como dijimos que se usa para estos casos de una emergencia que se va la luz, pues se conecta. Y ¿cómo se llama? También, sí, sí, como son pintadas. Ah, pues sí, también le dije a Urbin que va a sacar solo una bocina y el, ¿cómo se llama? Para ponerlo ahí también para que se pueda, se escuche mejor. Porque si no, ahí donde, miren que donde mi tía estaban los chorros de agua y estaban rezando y no se oía nada. Pero aquí sí vamos a sacar eso y pues, sí. Así es. Pero aunque no llueva siempre, yo quiero que se lo saquen. Teniendo eso ahí, ¿por qué no hacerlo? Bueno, entonces aquí dejo este video. Nos vemos. Adiós.